soy Flores Ferrera, bienvenidos a mi canal. Hoy en mi nuevo vídeo voy a enseñar una nueva planta que la tenía el año pasado por primavera y comenté que cuando llega el invierno desaparece y dejamos la planta, la raíz, bajo tierra, si están en el suelo, no la tenemos que remover y vuelve a resurgir cuando cesan las heladas. Esta es la planta que tenía el año pasado. Una vez que terminaron las heladas, empezó a brotar, la empecé a regar y ya a disfrutar otra vez de su floración, que es una planta que es preciosa su flor y tiene una floración durante toda la primavera-verano y le gusta el sol. Es una planta que le ataca muy pocas plagas y la podemos disfrutar mucho tiempo con muchas flores en nuestro jardín. Me encanta su flor, ahora la enseño más cerca. Tiene un crecimiento bastante grande, tiene mucha vegetación. Si la abonamos para la floración, como todas las plantas, cada 15 o 20 días. Esta es la planta Platycodon de cerca. Su flor es muy bonita. Tiene un color muy bonito, lila, pero también la hay en blanca. Creo que hay de esos dos tonos de color y rosa. También creo que la hay rosa, yo no la tengo. Es muy bonita, tiene muchos botones de floración todavía por abrir. Este ya está más adelantado y parece un globito, se ve muy bonito. Y vamos a disfrutar siempre con flores durante toda la primavera-verano. Y como no le atacan las plagas, como a los geranios y a las gitanillas, que nos desesperamos cuando vemos que después de tanto echar abonos y cuidarlas, viene la mariposa y lo estropea todo. Esta planta no le suele atacar ninguna plaga y podemos disfrutar muy bonita durante toda la primavera-verano si la encontramos en nuestros invernaderos. Esta es la blanca, también es muy bonita. Y aquí qué bonita se ve antes de abrir la flor. Muy bonita. La verdad es que he estado esperando durante mucho tiempo para volver a disfrutar de esta hermosa flor. Como veis, luce muy bonita en mi jardín. En esta otra parte de mi jardín tengo más. Bueno, ya está aquí Luna. Y luce también muy bonita en los arreates, sembradas en el suelo. Es una planta que, como he dicho, vuelve a resurgir, a brotar después de pasar el invierno. Y si la tenemos sembrada en el suelo, también. Y cogerá más espacio del que le hemos ubicado en nuestro jardín, porque ella va enraizándose por el suelo y va cogiendo más espacio de los arreates. Mando un saludo a todos mis seguidores que me estáis ayudando compartiendo mis vídeos con vuestros amigos. Mando un saludo a Conchi de Murcia y a su marido Cristóbal, que alucina con mi Luna, dice que es muy inteligente. Y otro saludo para Chari Rueda de Sevilla. Muchos besos. Como veis, todas mis plantas están muy bonitas. Ya sabéis que mis nuevos seguidores podéis ver que ya tengo más de 70 vídeos de cómo le he ido haciendo las podas a todas mis plantas, quitándole vegetación, quitándole raíz. Y los vídeos anteriores en invierno estaban todas mis plantas sin nada de flores, las protegía para pasar las heladas. Si queréis aprender cómo se cuidan durante el invierno, también tengo muchísimos vídeos subidos, que también hago un pequeño invernadero en esta parte de mi jardín, que también lo hice en vídeo. O sea que todos los pasos que le he ido haciendo a mis plantas, cómo sembré los gladiolos, los lilium,
esta que le hice la poda, todo lo tengo subido en mi canal. Me arrimo a esta planta para que veáis el tamaño tan enorme que tiene. Los pendientes de la reina, que esta es la que le hice la poda en el vídeo, le quité todas las ramas y comenté que nuevamente iba a tener la misma vegetación en la primavera siguiente. Y aquí está, nuevamente a disfrutar otra vez de su bella floración. Está ahora mismo repleta de botones de floración y muchas abiertas. Vamos, pero que le queda todavía mucho por crecer. Coge hasta abajo del suelo, porque la sigo abonando cada 15 o 20 días para la floración. Qué bonita es la planta. Está aquí al lado de esta que se llama Irisine herbestiana, que también es una planta muy bonita, solamente tiene el color de su hoja rojo, es parecida a un cóleo y me gusta también mucho, es muy bonita. Me gusta la mezcla de hojas, es como resalta más el patio, combinando colores de hoja, de flores y así queda mucho más bonito. La decoración. Uy, casi que no se me ve. La planta, los pendientes de la reina de cerca, porque quiero enseñar la flor que también es conocida como pendientes de la reina y bailarina. Porque si la miramos bien, parece una bailarina con los zapatitos, la falda de vuelo, es muy bonita. Y tiene floración durante toda la primavera-verano y a la sombra. En esta parte de mi jardín, que es el porche, casi que no le da el sol nada, solo a las 9 de la mañana, que ese sol no hace daño. Ahora estoy aquí, que casi que no se me ve, al lado de los pendientes de la reina, que tengo más variedad. Esta está muy bonita. Y esta otra, que también está muy grande, que es un esqueje de la otra que acabo de enseñar. Y está ya muy grande, ya es una planta que ya tiene 2 años. Es de un esqueje que le hice la poda. Todos los esquejes me agarran. Tengo la mano verde. Esa que se escucha por ahí chillando es Luna. Hoy está juguetona. Luna. Y esta zona de mi jardín también está muy bonita. Las gerberas las tengo en la parte donde empieza a dar antes la sombra, porque las gerberas todo el día al sol tendrían muchísima menos floración. Que le dé el sol de la mañana y luego ya todo el día la sombra. Y así estará siempre con flores como la veis en mi jardín. Está sana porque tiene todas sus hojas hacia arriba. Le gusta el sitio. Si no estuviera a gusto, tendría todas sus hojas quemadas y un poquito lacias. Esta gerbera es muy bonita, tiene 2 tonalidades de colores. Esta es la que me gusta más. Y ahora voy a enseñar esta parte de mi jardín de cerca, las plantas. Porque en cada vídeo os notáis que van teniendo muchas más flores, más vegetación. Esta ya está más grande, tiene muchas flores. Pelargonium variedad Randy, es muy bonita. Y estas que tengo aquí sembradas en los cajillones de la noria, que son los que antiguamente ponían los burros para sacar agua dando vueltas. Y a mí, como me gustan tanto la decoración y las antigüedades, le he sembrado las plantas. Y lo he colgado en la pared y queda muy original. Me gusta este rincón. Está quedando con el paso de la semana más tapadito porque las plantas siguen creciendo. Y las gerberas de cerca están muy bonitas con las hojas hacia arriba. Y la canna índica, que es una planta de bulbo, y creo que me voy a hacer de otra más porque me está gustando, que tiene muchas flores durante mucho tiempo.
Me he fijado que se le acaba aquí una tanda, pero es que le viene aquí en el mismo tallo, le va a florecer otra. Sea que esta planta tiene muchísimas flores. Y yo todo lo que tiene flores es lo que voy sembrando. Aunque también me gustan algunas plantas que tengan hojas bonitas. La mezcla queda muy bonita. Pero este color amarillo me gusta mucho. Voy a intentar buscar más bulbos de esta planta porque tengo todavía algún rincón de mi jardín que no tiene flores. Qué bonito se escucha hoy el canto de los pájaros. El árbol ya tiene muchísimas ramas. Hace poquito no tenía nada de vegetación y ahora ya tiene muchas ramas. En el próximo vídeo estará más grande. Crece muy rápido. Todas mis plantas están muy bonitas, toda esta parte. El estanque de las tortugas también luce muy bonito. Las torres de gitanilla tienen muchas flores abiertas. Y desde aquí, a la salida de mi porche, solo veo flores. Ayer estuve toda la tarde quitando flores porque me han dejado un comentario que si no se me marchitan las flores. Claro, las flores tienen su tiempo. Y una vez que se marchitan, hay que quitarla para que nuevamente la planta vuelva a reproducir más botones de floración. Hay que ayudarle. Es buenísimo quitarle todas las flores que ya estén pasadas. Así las tengo yo, todas mis plantas, con muchísimas flores. A ver, mi ayudante, ¿dónde está? Toma las flores. Que voy a quitar flores. Aquí está mi ayudante. Mira otra. Aquí hay muchas por quitar. Todos los días un poquito quitas flores. Toma. Otra. Mira esta, Luna. Toma. Ah, ¿dónde está? Aquí. ¡Ah! He quitado la que no es, la bonita, por mirarte. Luna. Ay, qué bonita es esta. ¡Hala! ¡Al cubo! ¡No! ¡No te la lleves! ¡Dámela! ¡Aquí! Que luego tengo que ir recogiendo por todo el CPG las flores. ¡Vale! A ver, mi ayudante, toma otra. Toma. En cuanto te llamo. ¡Aquí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Eso es! Así me tienes que ayudar. Toma, otra. ¡Al cubo! ¡Ahí el cubo! ¡Anda! ¡No seas mala que luego me haces trabajar a mí más! ¡Toma otra! ¡Venga que se te amontona el trabajo! ¡Pero al cubo, Luna! ¡Ay! La paciencia que hay que tener quitándole todas las flores que ya están pasadas. Así la planta está más bonita. ¡Toma, Luna! ¡Te voy a dar una bonita! ¡A ver qué hace! ¡Toma! ¡Mira esta qué bonita es! ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Mira qué bonita! Déjala en el cubo. ¿Has visto qué bonita? Ah, mira. Todavía está. ¡Ay, Luna! ¡Me has picado! ¡Me has asustado! Toma, otra. Pero no al cubo. Ay, que ve que estás hoy juguetona, ¿eh? Me vas a hacer trabajar más de la cuenta. Hace calor, ¿verdad, Luna? Venga, en el cubo. Mira esta qué bonita es. ¿Te gusta? Esta flor es de lilium, que es de bulbo, que lo sembré a principios de primavera y todavía estoy disfrutando de su floración. Espectacular su flor. Este año estoy disfrutando un poquito más de esta planta porque tengo más bulbo, porque los he separado, sus hijos los he sembrado en más maceteros y tengo más bulbo y no me han florecido todos a la vez. Este todavía le queda por abrir. Y aquí tengo otro y otro. Ah, si tiene tres o cuatro más, no me había dado cuenta. Y el amarillo que tengo allí, ya sí, ya abrieron todas sus flores. En esta otra parte de mi jardín, todas las plantas también están muy bonitas.
esta planta, que es una sola, lo grande que está, Pelargonium variedad peltatum, variedades de cóleo, y Gazania, también está muy bonita, las petunias, todas las gitanillas están con muchas flores, los lilium, qué pena que ya está finalizando su flor. Cuando ya finalice su flor, hay que hacerle la poda y se deja el bulbo bajo tierra. Pero si ya han pasado 2 años, hay que separarlo. Podéis mirar el vídeo por si tenéis alguna duda. El bulbo de la flor amarilla. Una de mis seguidores me comentó que compró los lilium de un color y al año siguiente florecieron de otro color. ¿No ve? Está ahí mezclado con el color rosa porque así lo compré y al separarlo a los 2 años, ¿cuál es mi sorpresa? Que han florecido de color amarillo. Pero también es bien bonito, me gusta. Una vez que separemos los hijos, como tienen más fuerza, tienden a cambiarse de color. Lo bonito que se ven las flores de los gladiolos de cerca. Luce muy bonito todavía. Esta parte de mi jardín tiene muchas flores. Con los gladiolos se ve muy bonito este rincón. Y con el canto de los pájaros todavía es más bello. Relaja muchísimo. Llevo todo el día quitando flores escuchando el canto de los pájaros. La flor del gladiolo de cerca, los que sembré a principios de primavera. Preciosa su flor, como todos los bulbos del gladiolo. Le queda otro poquito por abrir, pero me gusta mucho su color. Tiene 2 tonalidades de colores. Espero que os haya gustado mi nuevo vídeo. También podéis seguirme por Instagram y Facebook con el nombre de Flores Ferreras. Seguiré subiendo muchos más vídeos. Ya sabéis que tenéis que activar la campanita, que es muy importante para que cuando suba un nuevo vídeo os avise. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.